informen de posible intención hostil y prepárense para interceptar en caso necesario. Yeah. Come on. Come on. Yeah. Come on. Con Tucker y Daron. Improvisando, pero estamos jugando ese. ¿Esto qué es? Vamos a parar el carro que nos estamos emocionando un poquito. ¿Dónde vamos? Estamos aquí, que se nos ha ido la pelota. Hemos escuchado el tema de fondo de este juego que está bastante bien. Sí, no está, esta base. Está hecho para, por lo que estamos viendo, por la letra y todo, está hecho para el juego. Eso parece. Está bastante currado, ¿eh? Pero bueno, nosotros no somos raperos ni nada de eso. Somos dos hermanos que le gusta jugar a videojuegos y hemos descubierto un videojuego que a mí personalmente, por lo menos, me gusta bastante, porque últimamente no sé lo que me pasa, que el tema de ser un poco malo, pues mola. Bueno, que realmente no somos exactamente malos, solo que hacemos justicia de la manera más rápida posible, como hace Dexter, por ejemplo. Sí, Dexter Morgan, que si no habéis visto la serie, pues mira, aprovechamos para darle publicidad a esa serie, sí, que la veáis. Es curiosa, está bien. Que no tiene desperdicio. Bueno, y bueno, este juego ha estado en Kickstarter no hace mucho, ya estáis viendo que es de 2014. Y bueno, no consiguió el dinero suficiente que necesitaba, pero sí que ha conseguido entrar en Steam y ya se puede comprar y todo. Estamos hablando de Steam, una empresa que conoce todo el mundo, o casi todo el mundo. Una gran empresa que tiene juegos como, por ejemplo, juegos famosos como el Half-Life. Tanto. Tiene demasiados. Sí, muchísimos. Sí, todo el mundo se está yendo ahí ahora. Y bueno. Vamos a explicar de qué va esto. Bueno, mientras avanzamos y eso. Sí. Bueno, el juego se llama, como ya estáis viendo, Kill the Bad Guy. Que traducido sería. Mata al tipo malo. Exacto. Y nada, vamos allá a jugar. Vamos a Luciano, a ver, esto ya es. Se esconden por todo el mundo. Y se ve asquerosos sin escrúpulos, unos malhechores que no han dudado en cometer las peores infamias, crímenes de guerra, implicaciones en mafias, actividades terroristas, asesinatos en masa de mujeres y niños. Madre mía. Vamos a ver, vamos a tener que matar a este. Nombre Luciano, lugar Nápoles. Mata al Bad Guy. Hace una entrada explosiva en nuestra empresa. O sea que nos han contratado para hacer el sicarios, por lo que vemos. Eso está bastante bien. Gran jefe, dirige un puño de oro en la prostitución. Sí. Vale. Todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada. Nadie te toca, tío. Nosotros vamos a hacer algo. Eso ocurre, ¿eh? La justicia, esas cosas. Nadie hace nada. Pero venga, ya va siendo hora de poner orden. Mantén pulsado el botón izquierdo del ratón para desplazar la cámara. Vale. Todos los objetos oscuros son interactivos, no lo son ni el decorado ni los objetos claros. Sabotea el coche pinchando con el cursor para seleccionarlo, luego mueve el icono del sabotaje. Vale. Vale, estáis viendo aquí un tutorial, aquí rapidito, para saber manejar a este personaje. Ese somos nosotros. ¿Qué nosotros? Este es el que tenemos que matar. Ah, es el que tenemos que matar. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos como hackers, yo qué sé. No me jodas. Ahí está. ¡Ostras! Madre, ¿y esto qué es? Había saltado algo de aquí. Lo mismo es un ojo de ese pobre hombre que ha saltado ahí. Pues nada, ya lo hemos hecho. Y aquí se ve la cámara de la muerte, madre mía. Madre mía, por favor. Bueno, hemos matado al primer villano. Ha sido muy fácil, ¿eh? Vamos otra vez. Bueno, vamos a tocar la cámara porque no, yo al menos no sé muy bien cómo se maneja eso y para hacerlo mal, pues. Mata los, y aquí los puntos, 260, nos ha faltado muchas cosas. Es una, el diente. Oye, que es una cosa bastante bien lo de la cámara, la repetición, porque luego, aparte de matar al malo, puedes disfrutar viendo la repetición todas las veces que quieras. Incluso creo que puedes cambiar el ángulo y sí, todo. Sí, creo que sí. Está bastante bien. Por lo visto hay objetivos secundarios que no sabemos cómo hay que hacerlos. Conseguir el diente, hallar el pasaporte. El diente es lo que ha saltado. Sí, creo. Entonces que sí. A lo mejor se ha quedado un rato ahí para que lo cogiéramos o algo. Puede ser. Bueno, vamos al siguiente. El siguiente es Jacob. Suiza, hay que saber abandonarlo todo para matar con total serenidad.
importante. Vale, vale, han usado a la población africana para probar moléculas directamente sobre personas ahí, como si fueran... Sí, como si fueran cobayas. Sí, prácticamente. Ha llegado la hora de su reposo eterno, vamos allá. Sí, vamos a darle descanso eterno, pero en el infierno. Ahí tenemos ese hombre. ¡Ostras! ¿Sabes quién va a montar en la bola, no? Lo siento, amigo. ¡Noni, noni, 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 noni! Iba a correr, ha corrido para adelante encima. ¿Qué haces? Otra vez. Madre mía. Ahí lo vemos, cómo va para atrás y sale el diente volando. No sé por qué tienes que coger un diente. Para la prueba de que se ha matado. Ah, vale, vale. Y por lo que he visto, mientras se movía la bola esta de destrucción, sí, por lo visto podías cortarla. Ah, amigo. Que no sé si daría más puntos, o sea, diente, pasaporte, estrella de oro, vale. Bueno, eso son cosas... Vamos a intentarlo para el siguiente, ¿no? Pues sí. Mira, ahí tienes los objetivos. Mata al chico malo, diente, objetivo secundario... Matarle en un día, ¿cómo? ¿Cómo que matarle en un día? Es que este... A lo mejor si se escapa, si da la vuelta, a lo mejor cuenta como si fuera otro día, si se escapa. No tengo ni idea. Sí. Bueno, nombre es Bernard, lugar Nueva York, ex banquero de Wall Street. Diseñó un sistema piramidal con el que consiguió robar 50 mil millones de dólares. Casi nada. Solo por eso, pues vamos a reventarlo. Vale, esto ya lo sabemos. Vale. Tenemos que matarlo con el piano. Hostias, hay que hacer muchas cosas, ¿eh? Vete. ¿Qué hay que hacer? Venga. Estoy seguro. A ver, arrastra el objeto. Como si fueran los Sims. No se puede. Creo que ya sí. ¿La cuerda? Ah, vale, ya está puesto. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Colgar el piano o algo y que le caiga encima? No estoy seguro, creo que sí, creo que sí. ¿Pero dónde está el piano? No estoy seguro, espérate, ¿qué coño ha pasado? ¿Qué has hecho con el piano? Ah, ¿qué hace el piano ahí? Mierda. Se ha dado cuenta. Nada, vamos a intentarlo otra vez. Ahora, como ya lo sabemos mejor, vamos a ver. Ahí, colócale. Perfecto. ¿Y esto qué es? No tengo. He cogido algo. Eso es arriba. Vale. Día 2. ¿Qué has hecho? Ha pasado día 2. Vamos a ponerlo aquí. Sí, que por ahí pasa antes. Venga, amigos, vamos a contar la cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí está. Ahí está. ¿El diente? Ahí lo tienes. Lo he cogido, bien. Perfecto. El pasaporte, no tengo ni idea si lo he cogido. Ahí lo tenemos. Mira lo que pone en el piano. Dead. Otro ángulo, vamos a ver. Bueno, no hay muchos ángulos para poner. Bueno, lo hemos hecho. Está muy bien. Estrella de oro, nada. Matarle en un día va a ser que no. Hay que hacerlo muy rápido, ¿eh? Sí. Es que no sabíamos que había que poner, que se podía mover por diferentes calles y todo. Pero bueno, objetivo son cosillas... Objetivo secundario. Oye, tenemos que comentar una cosilla, porque muchos de los juegos que subimos, que buscamos para que conozcáis, o juegos que no sean muy conocidos y tal, es la primera vez que jugamos. O sea, cuando grabamos el gameplay no hemos jugado este juego. Por eso muchas veces es el tema de que lo estamos probando, claro, y esas cosillas. Bueno, el siguiente es Kim.com. Hostia, ¿en serio? ¿En serio? ¿Sabes quién es? No. Kim.com. Este es el de Megablood. Salen figuras públicas. No, espérate. Kim.com. No puede ser. Kim.com. Yo que sé, me estoy liando.
Este general del ejército norcoreano, ¿no? ¿No se llama así? Kim.com, ¿qué me estás contando? Lo han modificado para que no sea tan cantoso, supongo. Vamos a echarle una mano en el cuello a este tío, ¿no? Diente, pasaporte y la estrella. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos unas tuberías. No sé si hay que tirarle la tubería. Espérate, vamos a ver primeramente qué es lo que hace esto. Es un gas. No sé si este gas lo mata. Vamos a ver qué pasa. Vale, el gas no hace absolutamente nada. Vale, es un gas explosivo. Tenemos el lechero aquí. Bueno, ya sabemos lo que hay que hacer. Así que vamos a preparar esto. Supongo que con poner el mechero delante, ¿no? Eso espero. Vale, sí, mierda. Pero se ha dado cuenta. ¿Qué has hecho, por favor? Solo tenemos que hacer clic aquí. Venga, que es un gas inofensivo. Exacto. Venga. No te preocupes, pasa por ahí. ¡Toma! ¿Muere o no muere? Sí, muere. Claro que tiene que morir. Ahí está. Ahí ha muerto. ¿Y su diente? Diente. Ahí está. Pierde el diente también por quemarse. Se ha disparado el diente al quemarse, madre. Madre mía. Ahí lo vemos. Pobrecillo. ¿Cómo se va oscureciendo? Y el diente sale volando. Madre mía. Bueno, vamos a hacer el último, ¿no? Sí, venga, otro más. No vamos a hacer todas las misiones, como cinco comprenderéis. A la mitad. Exacto. Nombre Oscar, lugar San Francisco, mata al bad guy. Dicen que el agua no es un buen conductor, ¿probamos? Pues vamos a probar si es verdad eso que dice. Oscar, famoso deportista de élite, es acusado de asesinar a su esposa. Pues como eso está mal, vamos a matarlo directamente. ¿Para qué hay que leer más? Si ya hemos visto que... Atajos de teclado, esto es para hacerlo más rápido. Vale. No, da igual, con el ratón se hace rápido. ¿Qué es esto exactamente? Es una cuerda, parece. Vale, electricidad. Hay que echar agua por la calle para que este hombre se electrocute. El agua es con esto. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde llega el agua? Ah, vale. Bueno, buah. Hasta ahí llega. Corta el cable, pero por el otro lado. No. Sí, hazme caso. Ah, vale, verdad, sí. No, pero primero vamos a soltar el agua. Me dio el cable. Este todavía no. Ahora ahí sí. Lo tenemos. Lo siento, amigo. Teníamos que hacerlo. Teníamos que hacerlo. Ahí lo vemos, electrocutado en el agua. O sea, ya estáis comprobando que hay mil formas de morir, ¿no? Somos tan frágiles los seres humanos. Mierda, el diente, se me ha olvidado. Bueno, no da pasa igual, nada. Da igual. ¿Hacemos un último o qué? Bueno, venga, sí, que ha sido este demasiado corto. Mohamed, lugar Pakistán. A ver si convencemos de que un ovni se estampó en la Tierra. Hostia, eso va a ser difícil, ¿eh? Ha jurado acabar con la civilización occidental. Pues estos extremistas va a ser que hay que quitarlo del medio rápido, ¿eh? Venga. Ahí tenemos un camión. Supongo que tenemos que hacer que salte el coche por el camión. Pero bájale la rampilla al camión. Ya. ¿Ahora? ¡Mierda! Vale. Es que, claro, no demasiado, sabíamos... Demasiado pronto. Venga, ahora sí. Ahora sí vamos a hacerlo bien. Venga, para adelante un poco. Venga, que tire más para adelante. Más. Tú tira. Más. Hasta... Yo creo que ya, ¿no? Venga, sí. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y el diente. Ahí lo tenemos. Quemado y todo. No solo ha muerto atropellado, sino que... Atropellado y quemado. Y encima explota el coche. Otro ángulo, este es el bueno. La parte de la columna, por lo menos, ¿eh? Pues nada, ya habéis visto de qué trata el juego. Quedan muchas más muertes que hacer todavía. Buah, un montón. Pero bueno, hemos hecho 6 para que... Tampoco queríamos hacerlo muy largo esto.
Claro, más o menos para que veáis la mecánica del juego. Está bastante entretenido. A ver, es un juego simple, pero el simple hecho de descargar esa rabia, ¿no? Cuando estás comiendo al mediodía o estás viendo las noticias y ves casos injustos, ¿no? De ver cómo sueltan a un ladrón o a un asesino, pues pones este juego. Puedes hacer un poco, jugar como si fueras el karma aquí, ¿no? Exacto. Accidentes, son accidentes. En verdad, sí. Tú no haces nada. Se les cae el coche encima de forma... Es un ovni. Ha sido un ovni, claro. Claro. Así que nada, esperamos que hayáis disfrutado con este juego. Está bastante bien, la verdad. Está bastante entretenido para matar el tiempo, para matar... Bueno, y bueno... Mejor dicho. Ya sabéis que está en Steam y nada, esperamos que os haya gustado este juego, como ya os he dicho, y nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Exacto, vamos a seguir aquí la labor, siguiendo buscando los juegos que os pueden encantar o no. Ya sabéis que podéis darle a like o no. Y eso digo yo, por favor, si os ha gustado, darle a like. Siempre está bien decirlo, porque a veces vemos vídeos y se nos olvida de darle a like, por como si no hiciera efecto eso, como si no significara nada realmente. Pero sí, eso tiene efecto. No cuesta nada darle a like si os ha gustado y nada, ya está, lo dicho. Nada, que nos vemos en el próximo gameplay y que si os gusta este juego, pues ya sabéis dónde encontrarlo. En Steam. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerda que tenemos una página en Facebook, un perfil en Twitter y ask.fm. Puedes ver cuáles son justo a la derecha del vídeo. Abajo te dejamos unos vídeos que tal vez te interesen. Pincha en ellos para verlos. No olvides darle a me gusta si te ha gustado. Suscríbete para estar a la última de nuestro canal. Ah, y no te olvides de comentar y compartir.